Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a la retroserie. Ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Estamos con Medieval, el original, el de la PlayStation 1. Bueno, en el capítulo anterior conocimos al barquero, simpático personaje, con una voz bastante peculiar. Y bueno, a cambio de un pequeño servicio y conseguirle ciertos objetos, nos llevó hasta la ciudad hundida de Melodmir. Esta ciudad, actualmente lo único que queda son ruinas sobre la base de un lago. Y este es el nivel que vamos a jugar hoy, el lago. Así que no perdamos tiempo, vámonos para allá. Bueno, nuestro amigo el barquero nos ha traído hasta tierra firme, o casi firme, y no dice nada. Aquí hay un texto. Ya no tienes a tu ejército. Será mejor que emplees la cantela en vez de cargar contra ellos. Cuidado con los vigilantes. Si te ven, llamarán a otros en su ayuda. Bueno, vamos para adelante. Aquí mucho ojo al avanzar. Ya veis que el camino no es muy allá. Bueno, aquí nos salen unos enemigos, que son esta especie de abejas escupidoras. ¿Vale? Pero estos enemigos en realidad no nos aportan porcentaje de cariz, o sea que no nos debemos preocupar. Bueno, llegamos a un cruce de caminos. 1, por el que hemos venido, 2 a la izquierda, 3 al frente, 4 a la derecha, ¿vale? Y allí estoy viendo una runa verde, ¿vale? Así que vamos a empezar, pues, explorando el camino que tenemos abierto, que es este de aquí. Vale, imitando a las abejitas estas escupidoras de agua. Bueno, estos enemigos que hay aquí, que son unos ojos... Estos son los vigilantes. Si nos ven, llamarán a estas otras criaturas, esta especie de hombre lagartos. Atentos a estos enemigos, porque estos enemigos son los que realmente nos dan el porcentaje para el cáliz. Para estos enemigos, yo os recomiendo el martillo, les hace mucha pupa, ¿eh? Eso es, juntar los 800. Lo importante, que no se nos escape ninguno, ¿eh? Ponen, ¿eh? Ponen bastante, ¿eh? Importante que no se nos escape ninguno, ya digo, ¿eh? Porque este nivel nos puede pasar que algún enemigo más adelante le tiremos al agua y no vuelva a salir. Se nos queda atascado y ya no nos cuente para el porcentaje de cáliz. Mira, también hay estos chorros de aquí que se le puede dar un martillazo. Vale, ahí tenemos otro ojo de estos, que nos abra, que nos vea. Y que llame al hombre lagarto de turno. Ahí viene. Eso es. Evitamos sus perdigones. Perfecto. 19. Muy bien. Vale. Ahí hay otro chorro de esos. Vamos a tirarle dagas. A ver si lo fija. No lo fija. Vale. Pues es mejor dar un golpe con la espada en ese caso. Vale. Ya lo hemos quitado, ¿no? No, todavía no, pero bueno. Hombre. Y aquí hay dinerito fresco. Eso es. Ya digo, en este nivel hay que tener mucho cuidado con los enemigos. Hay que eliminar todos los que salgan. Todos los que salgan de los hombres lagartos, esos que he comentado. Porque esos son los que nos cuentan para el porcentaje para el cáliz, ¿vale? Cáliz que, por cierto, todavía no hemos visto. Vale, aquí tenemos la runa amarilla para salir del nivel. Pero de momento no podemos hacer nada. Y hay una gárgola parlanchina. A ver qué nos dice la gárgola. Los viejos del lugar de esta ciudad, largo tiempo desaparecida, intentaron una vez controlar el poder de los cristales encontrados en la cueva. Ahora Zarok busca desvelar los secretos de esta ciencia arcana. Este eje de la mina lleva a las profundidades de la tierra, a una cúpula en las cuevas de cristal. Cuevas de cristal. Bueno, nos quedaremos con ese nombre. A ver, por aquí no hay nada. Ahí hay otro ojo, vamos a dejar que nos vea. Eso. Y que invoque al guardia de turno. Ahí está esperándonos. Venga, ya viene. Vamos a traernoslo para acá. Eso es, le esperamos aquí. Vamos a situar la cámara a la espalda de Sir Daniel. Vale, hay más de uno, genial. Mira,
Le tenemos a distancia. Vamos a tirarle el hacha. Eso es. Me dio el condenado. Se ha quedado parado, ¿no? Ahí. Ahí te doy. A ver, a ver. Cuidado. Venga, ya me he quitado a ese, que es el que estaba estorbando. Buen intento, pero me lo he cubierto. Claro, es que él no sabe que tiene otro golpe con el hacha. El hacha es un arma muy buena por ese efecto boomerang que tiene, ¿eh? Ya lo he comentado. Es un arma que le podemos sacar mucho jugo, ¿eh? Durante el juego. Bueno, pues por aquí está todo despejado. Yo creo que ya no hay nada más por ver, ¿no? A ver. Ahí no hay nada. Voy a mirar, a ver. Voy a subir algo por aquí. Nada, ¿no? Mira, ahí puedo coger la runa verde. Pues venga, vamos a por ella. Como saltar la valla no creo que pueda. Me meto por aquí. Ahora por aquí. Por aquí cojo la runa verde. A ver. Por aquí. Vale, tenemos la runa verde. Ya veremos qué hacemos con ella. Esos enemigos, a ver, por matarlos podemos matarlos, pero es que vamos a perder más tiempo en... Mira, ahí le hemos dado. Claro, son tan rápidos. Mira, ahí sí le hemos dado. Hay que pillarles justo en el aire en el momento que nos apunte el hacha. Ahí le hemos dado. Ahí no. No. Ahí, fuera. Nos quitamos el aire también. Vale, tenemos la runa verde. Podemos volver al cruce de caminos. A ver. Estos quizá con la espada mejor, ¿no? A ver. Claro, sí, con la espada mucho mejor, fuera. Vamos a pasar por aquí. Los que saltan sobre el puente, con la espada me los puedo quitar de medio. Venga. Aquí hay un tronco de madera que parece que no es nada, pero si le damos un golpe, me acuerdo que era eso. Nos puede llevar hasta esta otra zona. Venga, despacio, ¿eh? No tenemos prisa. Vamos a seguir con nuestra técnica del hacha, que hasta ahora nos ha funcionado muy bien, la verdad. Mira, además ahí los tengo los dos juntos. Genial, ¿eh? No os mováis, ¿eh? Yo por mí encantado. Ya la molía, ¿veis? Espacio. Bueno, de este vamos a pasar directamente. Vaya, aquí tengo el camino cerrado. Bueno, pero me llevo el dinerito por lo menos, 1200. Venga, pasamos corriendo por aquí. Espacio, despacio. Vale, fuera. Bueno, pues hemos mirado ya el desvío en el punto 2 del desvío, por así decirlo. Así que vamos a darle un golpe aquí, que lo lleve al punto 3. Venga, cámara en la espalda del personaje. Por aquí andando, ¿eh? Corre su suicidio aquí, ¿eh? Vale. Venga, hemos tirado el agua. A ver. Que hasta ahora me está funcionando muy bien. Bueno, vamos a darle con el martillo. Se ha caído al agua, espero que vuelva a salir. ¿Ya no sale?
Mira, este que está fuera. Pues creo que se le hemos perdido. ¿Veis lo que os decía yo? En este nivel hay veces que tiran los enemigos al agua y parece que se pierden. Porque no creo que nos haya contado para acá. Vale. Dos direcciones, izquierda o derecha. Bueno, pues venga, vamos a empezar por la izquierda. Mira, genial. A ver. Aunque me dé, prefiero asegurarme que me lo cargo. 52. Vale. Por aquí. Y ni rastro del cáliz, por cierto. Bueno, tenemos casi 5 botellas. No vamos nada mal de vida, ¿eh? Seguimos por aquí. Enemigo que salga, enemigo que nos tenemos que asegurar que le liquidamos y que nos aporte porcentaje para el cáliz. Mira, ahí tenemos un ojo. ¿Nos ha visto? Sí. Venga, eso es. Ese sí nos ha contado. Necesita runa del tiempo. ¿Qué tengo otro ahí? Este puede ser el de antes, ¿eh? Vuelve, vuelve, eso es. Uy, ese le he tirado. Ah, sí, 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 sale. 61, venga, no vamos más. Necesito la runa del tiempo, ¿vale? La runa gris. ¿No sale? No lo digas. 66, creo que me lo ha contado, ¿eh? Si no sale, parece que sí te lo cuenta, ¿eh? Mira, la runa verde. Y hay un ojo, que no vea, que no vea. Vale. Vamos a utilizar el hacha. Ese, como no nos ataca. Ahora sí nos ataca. Venga, elimínale rápido. Eso es. Ven aquí, condenado. A ver, a ver. 76, creo que sí. No, 10% no nos dan. Nos ha contado los dos. Hay veces que parece que no te los cuenta. Hemos activado algo con la runa verde. Puesto en marcha algún tipo de mecanismo. A ver, necesito lagartos, ¿eh? 76. Mira, ahí la runa del tiempo, genial. Vamos a cogerla, luego la colocamos en su sitio. A ver qué dice. El artilugio de cristal que rodea el torbellino puede congelar las peligrosas aguas turbulentas. Necesitarás todas las runas para activar las máquinas mágicas. Pues con esta creo que tengo todas ya. Porque la runa del caos la hemos conseguido antes, acordaos. Así que... por aquí. ¿No salen lagartos por aquí? Mira, hay un ojo. Venga, venga. ¿Dónde está? Bien, dos. Vale. No sé si me lo ha contado o se ha caído. No, vuelta, vuelta. Vale, 80. Ese se ha caído. Vuelve, vuelve a salir. Vale, 85. Vale. Bueno, pues tenemos dos dispositivos. Tenemos también la runa del tiempo para colocarla, ¿eh? No hay más lagartos por aquí. Estaba la runa del tiempo. Ahí adelante, creo. Sí. Y hay un ojo, pero ese ojo yo creo que ya no vio. Y nos sacó los lagartos correspondientes. Con lo cual. Me faltan lagartos.
Bueno, como veis, las aguas del lago se han congelado, por así decirlo. Nos podemos tirar sin miedo. Vale, a ver qué tenemos aquí. Escudo de plata. Vamos a continuar, a ver dónde nos lleva esto. Mira, una ampolla. Vale, ahí no puedo hacer nada. Eso es ampolla para llenarme de vida. Muy bien. Esto no se puede golpear, ¿no? Vale, aquí está el cáliz, pero ahora mismo no puedo cogerlo, me falta un 15%. Que serán por lo menos 3 lagartos de esos. Mira este, ojo, que me vea. Mírame, 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 ojo. Vale, ahí viene el primero de ellos. Espérate, voy a quitar este rápidamente. Vale. A ver. No voy a dejar que te caigas al agua, condenado. Vale. Hachazo, hachazo, sí señor. Hachazo tras hachazo. Vale, 90. Me faltan 2, porque dan 5. Mira, ahí hay uno. Mira aquí, chavalote. ¿Dónde está el condenado? Mira aquí. Espérate, me lo voy a traer para acá. Venga, aquí te espero. Tira lo que quieras, que me estoy cubriendo con el escudo. Me cubro. Joder, qué paliza le he pegado ahí. 95, me falta uno, macho. Necesito un lagarto para el cáliz, ¿eh? A ver. Ahí no había nada, ¿no? Como he dicho. Un lagarto para el cáliz. Pues, espérate, me marca algo. Ah, pero son los volarines estos que no dan. Estoy con la espada. Eso es. Fuera. Mira, ahí me voy a poner el hacha, a ver si me puedo. Fija blanco. Eso es. Vale. Pues yo sigo necesitando un lagarto, ¿eh? Y no hay ninguno. A ver. Un lagarto quiero. A ver. Mira, aquí hay todo eso que hacen el chorro del agua. A ver, mira que es inútil ser daño, ¿eh? Me quita el puñetero chorro del agua, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? A ver. No hay nada. Una palanca. Ah, vale, la compuerta esa, para acceder al interior del lago, vale. Sí, pero a mí me sigue haciendo falta por lo menos un bicho, un lagarto de esos. ¿Dónde hay lagartos? ¿Dónde hay lagartos? Ah, mira, un ojo, venga. Bien, 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 ¿dónde, dónde? ¿Necesito un lagarto? ¿Cómo? Que necesito un lagarto, mírame bien, que necesito un lagarto. Joder, cómo ponen los chorros estos de agua, ¿eh? Tela, macho. A ver. Lo que no entiendo es por qué no fija el blanco. Mira, lo mejor es meterlos con la espada. Me falta un lagarto y el ojo este no va a sacar el lagarto que me falta. Me voy a cagar en Ross. A ver, ¿por dónde está la entrada? ¿Que no entras? Genial, se ha quedado ahí BBVA. Ah, mira, aquí están mis amigos los lagartos. Bueno, pues a estos vamos a darle duro. Colaborar, chavales. No dejéis colgar el cáliz, perfecto. Como veis, sobra uno nada más, para el cáliz este nivel, Vale.
¿Dónde estaba el cáliz? A ver, yo empecé... En aquella de allí, me parece que está. Cuidado, no te caigas. A ver, si no recuerdo mal, el cáliz está aquí dentro. Perfecto. Muy bien. Vale, pues... La puertilla esa se nos abrió. ¿Qué es lo que nos queda? Esta de aquí. Tenemos el cáliz y tengo la runa amarilla, ¿no? Sí, la runa estrella. Pues ya buscarla sería el nivel. Vamos despacio por aquí, asegurando no caernos. Ya digo, un nivel que tenéis que estar muy al loro con el tema del cáliz, porque hay veces que los lagartos caen en el agua y no salen. Eso es un fallo que tiene el juego, ¿eh? Era por ahí. Pues la verdad que no lo recuerdo si era por ahí. Vamos a meterle. A ver. Yo juraría que era por allí. Espérate. Vamos a poner la espada. Es una puñeta, ¿eh? Eso de que no puedas completar el cáliz por un fallo de... No, por ahí es donde me dejó el barquero. Entonces yo empecé. Hay que darle. Espérate. Dale otra vez. Por aquí no, no sé si he llegado a explorar. Sí. Según vine era la cuarta. Por ahí he venido y empecé por la primera, que es donde vi la salida. Con lo cual, la salida del nivel está por aquí. Ahora, de puñetas. No hay más lagartos, ¿eh? Uno de más había, ¿eh? Y no matéis a los ojos estos, claro. Si matáis a los ojos, pues directamente no llaman a los lagartos. Con lo cual, nos faltará para el cáliz. Vale, aquí está la salida. Ponemos la runa. Y vámonos del nivel ya. Bueno, vamos a rendir homenaje a un nuevo héroe. A ver si nos suelta alguna botellita de vida o unas casulillas de esas, unas ampollas de vida. No recuerdo si daban también ampollas de vida. Vamos a ir por aquí arriba. A ver, efectivamente, nuestro amigo el que nos dio la espada, que por cierto, qué gran arma. Hola Dani, ¿cómo está? ¿Tiene ahora una espada mágica? ¿Qué, Daniel, hombre? No puede ir a la guerra contra una armada de muertos vivientes sin una espada mágica. Llévatela mía y nunca tendrá que afilar otra espada, o no soy quien soy. Con tener un escudo mágico no basta, ¿sabes? Sin que importa lo que diga, hace gordo de estunga. Buen chico, porque yo iría mejor a la guerra con una bandeja de chuchería que con este escudo de niña mirria. ¡Guau! Fijaos. ¡Qué pedazo de espada, chavales! Espada mágica. Me da a mí hasta miedo, ¿eh? Lo que podemos ahora lonchear con esto. Chas, chas, chas. También puede hacer ataque cargado. ¡Uf! Chulísima la espada. Bueno, vámonos de aquí. Bueno, se nos ha abierto el acceso a la escuadra de cristal, que va a ser nuestro próximo nivel. Aquí lo vamos a dejar, amigos. Importante, cuando hagan el remake, en este escenario, que no hagan la puñeta esa de los hombres lagartos para conseguir el cáliz. Pero que, bueno, ya estamos teniendo en cuenta que es un juego que es del año 98, creo, ¿no? 98 de Medieval, 97, 98. Es evidente que en un juego de hoy en día, si pasa, se parchearía, ¿vale? Antiguamente no. Pero no puedes dejar los enemigos tan justos, porque en el momento que falle uno y no salga del agua, como nos ha pasado en el nivel, bueno, me ha pasado a mí, que alguno no ha salido,
pero tiene muy poco margen. Me parece que en este nivel habrá como de margen como dos enemigos o por ahí. Uno de ellos yo creo que no me volvió a salir, o por lo menos no me contó el cáliz. Y el otro nos sobró. Pero vamos, con dos enemigos de diferencia me parece que la cosa está muy muy ajustada. Eso es el principal defecto que yo le veo a este nivel y que mejoraría para el remake. Lo demás es que lo dejo igual. Me encanta cómo son los niveles. Es evidente que el lavado gráfico que sufrirá el juego, estoy seguro que gustará a todo el mundo. Y bueno, pues yo por mi parte esperando ya que llegue el ansiado remake. Mientras tanto, bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado, habéis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo en el próximo capítulo. Cuidado mucho, amigos.